Hola, conociendo nuestro va a intentar grabar unos vídeos donde se basa más bien en una parte de la historia, aunque después iremos a ver asentamientos como son silos, como son cazoletas, pero ahora nos encontramos en el parque de Orama para hacer la presentación de Conociendo lo Nuestro. Si observan bien en la parte de atrás, veremos cómo hay una representación de lo que sucedió después cuando empezaron la conquista, ¿no? Y las decisiones que tomaron, como por ejemplo Tasarte. Este está casi dedicado a Tasarte. Tasarte, en el risco de Tirma, pues en vista de la situación que se encontraba, que era muy complicada para él, tomó la decisión de lanzarse al vacío al grito de Atis Tirma, risco de Tirma. Y esta obra está hecha por Manuel de Betancourt. Hay otras estatuas que reflejan cómo la mujer, por ejemplo, trata de ayudar a aquellos que se defendían para que no fueran conquistadas, tirándoles piedras y haciendo lo posible. Pero la imagen corresponde a Tasarte. Esto que muchos han oído decir por ahí que era de Bentejuí, no. Bentejuí se lanzó al vacío abrazado de su tutor. Pero nos vamos aquí a este lado. Cerca aquí del Parque de Orama se encuentra el Metropol. Bueno, estamos mirando hacia aquí, hacia el Metropol, y decimos el Metropol, ¿por qué? Porque el Metropol también tiene su pequeña, grande historia, pequeña y grande historia. Haciendo unos trabajos aquí en el Metropol, cerca de donde está el Parque de Orama, encontraron en unas fosas varios cuerpos. Al descubrir y al remover toda esa arena para hacer unas excavaciones que se estaba haciendo ahí, bien fuera para alcantarillado, bien fuera para fosas, lo que fuera, encontraron pues cuatro cuerpos enteros más restos óseos de otros tantos, de unos seis. Total, parece que sacaron 10. Todo esto en 1989, cuando llamaron a los arqueólogos para que fueran a estudiar todo lo relacionado con lo que aquí apareció, con los cuerpos que aparecieron aquí. Al principio, según en aquellos momentos Canarias Ciencias y lo que se habló, pensaron que esos cuerpos pertenecían a la guerra civil, pero se dieron cuenta de que no. Según Julio Cuenca Sanabria, que habían hecho unas pruebas, comprobaron que los restos eran aborígenes, más cuando estaban enterrados en fosas. Pero nosotros preguntamos, aquí en el Metropol, si eso era un arenal. En 1478, Juan Rejón, mandado por los reyes católicos ya con la posesión de conquistar la isla, entró por aquí, por donde está la bahía, la playa Santa Catalina. Esta es la bahía de la isleta en este lado, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando él llegó se encontró que había grandes cantidades de pobladores en casas cruciformes en estas playas de Santa Catalina, igual que el poblado canario, las cuevas canarias que están arriba en la isleta y muchos más. Cuando Juan Rejón entró, no vio toda esa cantidad enorme de lo que son asentamientos, de lo que son túmulos, de lo que son fosas. Como según dice Olivia Stone, que según ella en su libro plasma como aquí hay unos grandes túmulos, pues todos los rincones que estaban en ese entorno eran ocupados, bien por túmulos de enterramiento, bien por asentamientos. Aquí, en esta punta de Las Palmas, de lo que es, abarca todos los kilometrajes que tiene la isleta, eran acampados por pescadores, mariscadores, hacían salinas. Así que nos vamos a acercar ya a lo que son las cuevas de los canarios y lo que queda, porque ha sido ocupada también durante muchos años y afortunadamente después de que se ha hecho unas quejas con respecto a las ocupas, el Cabildo ha tomado la decisión de sacar a los ocupas y cerrarlos. Vamos a intentar ver lo que podemos grabar y exponer a todos los que nos siguen lo que allí queda. El Metropol y el Parque de Orama, haciendo la representación de Tasarte cuando tomó la decisión de quitarse la vida en la forma que está aquí representada. Nos acercamos a las cuevas de los canarios a ver lo que nos queda, ¿vale? Venga, síganme. No seas bienvenido, macho. Racimo Mora, ¿quién baila a estas horas?
dueñas, dueñas y señoras. Vírate pa' Cacha María, vírate pa' Yacho José. Bueno, íbamos caminando hacia la isleta para mostrar un poco lo que son los asentamientos de las Cuevas Canarias, lo que queda y lo que podamos. Pero hemos decidido pasar por esta calle, que es la calle de Rosarito, aquí en la isleta, porque también esto tiene su pequeña historia. La pequeña historia que tiene es que en el año 2000, haciendo unas excavaciones para poner lo que son los desagües, las tuberías y demás, se encontraron dos cuerpos. Los cuerpos, según los estudios y según se le hicieron los exámenes correspondientes, correspondían al ejército de Van de Doer. Van de Doer intentó conquistar la isla entrando por este lado y tuvieron una refrieja los castellanos, que ya estaba la isla conquistada, con los de Van de Doer, hasta el extremo que encontraron estos dos cuerpos, estaban virados boca abajo. ¿Y por qué estaban virados boca abajo? Porque según los estudios que se le ha hecho, los castellanos que estaban aquí pensaron que los de Van de Doer eran ateos. Y entonces, para que no tuviera salida hacia el espíritu, sus espíritus hacia arriba, hacia Dios, pues lo viraron boca abajo. Esto que estamos contando de estos cuerpos que en el estudio dieron a conocerse como gente de Van de Doer en la conquista que quiso efectuar aquí en la isla, en el estudio que se hizo en el año 2000, intervino Javier Velasco. Javier Velasco hizo los estudios correspondientes y por eso se determina que eran gente de Van de Doer. Aquí colindando la calle de Juan Rejón con la de Rosarito, a unos 40 metros en la esquina se encontró en el 2018 un cuerpo de un muchacho joven. Ustedes móntense en la máquina del tiempo y retrocedan atrás para reconocer cómo era esta parte de la isleta. Estaba toda habitada en casas cruciformes, en cuevas y en demás elementos por los aborígenes. Cuando Juan Rejón llegó, pues todos esos que vivían en esta zona de la playa y en estas colindantes de la isleta, muchos huyeron hacia el centro de la isla y otros, pues en vista de lo que estaba pasando, intentaron enfrentarse a Juan Rejón, que, teniendo la presión de sentirse atacado por los canarios, formó todas sus tropas aquí en el largo y iba ya con intención de ir a Gando. Hasta que una mujer, ya lo dije antes, hasta que una mujer le indicó que en la Real de Las Palmas iba a estar más cómodo y mejor. Pero volvemos otra vez a esta historia de aquí, observando que aquí a mi espalda se encuentra la Iglesia de la Luz, donde estaba antiguamente la Ermita de la Luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la isleta estaba totalmente habitada por aborígenes y todavía no se habían hecho al catolicismo. Y entonces, con la presión, la fuerza y todo lo que traía Juan Rejón, hicieron unas ermitas e hicieron unos lugares para sus oraciones. Ahora nos desplazamos a la Cueva de los Canarios a ver lo que podemos encontrar ahí, porque ha sido ocupada durante muchos años. Vamos a intentar ver lo que podemos sacar de ella, ¿vale? Síganme. Bueno, señores, ya hemos llegado a lo que son las Cuevas de los Canarios. Se lo digo con sinceridad, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar. Porque esto, cuando estaba en manos de los aborígenes, tenía que ser un paraíso tremendo. Porque hay una serie de cuevas muy bien labradas, dado que el material es de toba, y se hicieron las cuevas muy, 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 muy preciosas. Pero lo más precioso es que en el lugar donde se encuentra, que el material es toba, se encuentra toda la playa del Cofital, toda, para recoger marisco, para pescar, para recoger sal. Es decir, que ellos vivían aquí como le daban la gana. La Cueva de los Canarios está llena de basura. Toda la ladera, observenla, señores. Los sitios donde ellos se quedaban han sido puestos con unas vallas metálicas. Pero miren el fondo y la preciosidad
de cavidades, de cuevas muy bien labradas que ellos tenían. ¿Ustedes se imaginan que ellos tenían sus veredas para bajar abajo a la playa a recoger lo que le daban la gana? Marisco, sal y todo lo que querían. Más la visión que tiene de aquí, Dios mío, que tiene una visión tremenda. De aquí, fíjense, de aquí se ve la montaña de Joda, de Guía y Garda. Es una pasada, señores, la visión que tiene. Esto sería, vamos, un pequeño paraíso en aquel entonces. Como ustedes verán, estas cuevas no solamente tenían las cuevas para dormir, descansar y tener toda su vida de esta manera, con una manera de felicidad tremenda, sino que encima hicieron unos hilos particulares donde ellos, a través del trueque que hacían, porque salían de aquí con marisco, pescado, sal, y caminaban hacia ahí, hacia el centro de la isla, y traían sus granos, traían sus carnes de cabra, traían sus pieles, y lo ponían en esos hilos que están ahí. Porque toda esta zona es volcánica, por lo tanto, a partir ya de una cantidad de kilómetros es cuando podían sembrar. ¿Ustedes se imaginan que no hubiese ocurrido la pandemia y que esto lo hubieran preparado a conciencia para ser visitado? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que podría coger nada más que por verlo, por traer los turistas? Y no solamente son para los turistas, los propios canarios. Si esta zona hubiese sido respetada, esta zona hubiese sido conservada, los propios canarios que aman su tierra y que sienten una verdadera devoción por el legado, díganme ustedes qué pueden. Fíjense en las cuevas con rejas de hierro. Esas cazoletas que vamos a ver, las cazoletas están comunicadas entre sí. Es posible que fuera un sitio o una zona de ritual, donde ellos pues decían sus misas, decía sus oraciones, lo que no sabemos si participaban las maguadas o era un chamán el que estaba en esas cazoletas. Pero posiblemente fueran cazoletas de extracción de sal. Pero nos vamos a acercar a ellas para estudiarlas bien y ver qué nos muestra y qué nos puede decir esas cazoletas. Si quiere bailar, porque ella sola se ha de hallar mal. Y si se halla mal, que se me da a mí, que se me da a mí. No se me da nada, no se me da nada, no se me da nada. Estamos en la zona donde se dice que están las cazoletas, y es verdad, están las cazoletas. Pero de cazoleta ritual no hay nada, no hay nada. Porque los rituales en las cazoletas era cuando las maguadas venían a darle golpes al agua. Aquí ni se podían tirar ni podían hacer nada los que venían con ella, y mucho menos ella. ¿Por qué? Porque la playa está abierta a lo largo y ella tenía un sistema de no dejarse ver por nadie. Observen lo que les voy a decir. Una cazoleta, otra cazoleta, son tres, mire. Toda la que yo le estoy señalando. Mire, ¿ustedes se imaginan que las maguadas tuvieran que traer algo ritual para llenar esta cazoleta, que solamente una se comunica con otra, una solamente, que es esta que tengo aquí? Pero observen que hay allí, aquí, aquí, aquí. ¿Usted se cree? Mire, aquí también, incluso en el basalto intentaron hacer dos. Si ellos lo que pretendían era tener el suficiente marisco, la suficiente sal y pescado para poder hacer los trueques, ya que donde viven, aquí en la Cueva de los Canarios, es una zona volcánica, es una zona que no se puede de ninguna manera plantar ni nada. ¿Cómo es posible que el nivel del mar, cuando ellos estaban aquí, fuera más bajo que el que está hoy? Y hoy, con el nivel subido, todavía no llega el agua aquí. Señores, vamos a acercarnos para ver otra que están ahí cerca. Y así definir ya claramente para qué eran estas cazoletas. Mire qué preciosidad, esta que están aquí. Y ya me quito el sombrero con ver esta nada más. Fíjense bien, esta. Mire qué preciosidad. Mire, todas estas son cazoletas, más aquellas que están ahí, más al borde.
Fíjense en esta cazoleta enorme, grande. Vuelvo y le repito que antes el nivel del mar estaba mucho más abajo que el que está hoy. Entonces, para no estar bajando, trayendo agua, llenaban esta cuando la marea subía y de aquí tenía el suficiente agua para llenar el resto de las cazoletas. Porque, señores, no es una, estamos hablando de X cazoleta, X cazoleta y ninguna comunicada. Vamos a seguir viendo cazoletas, por favor, acérquese. Bueno, señores, estamos llegando, o ya estamos, en un lugar donde era un taller lítico que sacaban muchas lascas de basalto vivo para hacer cuchillos. Pero sorpresa, nos hemos encontrado con una cantidad enorme de lapas, ojo, de lapas, que yo me recuerdo de niño, no hay más que lapas, yo me recuerdo de niño que en aquel entonces mucha gente que sabían de la lapa se la comían hasta cruda. Se la comían hasta cruda. Y aquí lo único que vemos son lapas. No hay burgao, no hay caracoles, pero tampoco cerámica. Es un lugar lítico donde sacaban los cuchillos. Es posible que estuvieran trabajando sacando los cuchillos y se comieran toda esta cantidad de lapas que hay aquí. Porque hay cantidad y grande. Y grande, van a la época de ellos. Estas cantidades de lapas que hay aquí, pues seguramente trabajando para sacar los cuchillos, se sentaron y la comían. Bueno, ya hemos querido despedir el programa de hoy, hemos grabado en todo lo que significa la isleta, la playa del Cofital, más la Cueva de los Canarios, más una pequeña historia que habíamos narrado al llegar a la isleta. Igual que al principio y nos encontramos al final de este programa, donde estamos al finalizar la calle de Mari Sánchez, aquí Olivia Stone habló de una necrópolis, sacó unas fotos en su momento que es la que tenemos. Olivia Stone no solamente habló de Gran Canaria, sino de Tenerife y de las siete joyas que compone el archipiélago canario. Pero como estamos reflejando aquí en este momento, lo que ustedes están viendo es lo que queda de la necrópolis que había en esta zona. Y claro, tenía que ser cantidad de túmulos y de enterramientos, porque a lo largo de toda la costa que abarca la isleta había muchos asentamientos, no solamente las cuevas de los canarios, sino las casas cruciformes que a lo largo de todo esto existían. ¿Qué pasó? Que todo se ha ido destrozando, se ha ido, y esto es lo único que nos queda de la necrópolis. Una necrópolis parecida a la que encontramos en Agaete. Señores, nosotros ya no nos quedemos más que despedirnos. Ya hemos terminado este vídeo, aquí está nuestro compañero Paco y yo, que vamos a hacer la despedida de este vídeo esperando que le guste, en un lugar tan sagrado como era la necrópolis que aquí se encontraba. La necrópolis de la Puntilla, donde había una cantidad de túmulos tremendos, pero ya esto es lo que queda. Entren en la página, vean los vídeos y después suscríbase, por favor. Les despedimos y hasta otro momento. Conociendo lo nuestro.